Gaurko asanbladan karabana, greziara duan karabana aurkeztuko dugu, eta bertan ba, bai kolektiboa, bai pertsona individualki etorriko dira, eta animatuko diegu karabanarekin bat egitera, eta gutxinez hori, Iruñako autobusa betetzea, eta prozesu guztian ba, parte hartzea. Ba, karabanaren ideia Iruña Harrera Hiria plataformaan sortu zen, eta bueno, ba, Gasteiz Irekia plataformarekin bat egin genuen, baita Bilboko ongi etorri errefuxiatuak plataformarekin. Elkartu ginen, ideia proposatu genuen, eta bueno, ba, iruron artean ba, den antolatzen gaude. Pentsatzen ibili ginen ba, zer egin, eta ba, egoera hau salatzeko. Eta burura etorri zitzaigun ba, Mexikon zapatistek egin zuten karabana. Ba, pixka bat hori eredu hartuta, ba, hortan lanean hasi ginen, eta ikusi genuen beharra ba, zabaltzearena, Euskal Herriarekin hasi ginen. No, bueno, pues ahora ya, o sea, ya ningún medio de comunicación está hablando de lo que está sucediendo en Grecia, entonces la idea de la caravana en principio es volver a mostrar y sacar a la luz otra vez que sigue habiendo 52.000 personas varadas en Grecia, que Grecia se está convirtiendo en una cárcel a cielo abierto, pero ya los medios de comunicación ya no quieren informar de ello. Entonces, una gente nos hemos juntado, ¿no?, a nivel nacional aquí en Euskal Herria y aparte esto ya se ha creado un poquito más a nivel estatal, ¿no? Y desde Barcelona, Madrid y diferentes puntos del estado van a salir diferentes buses, ¿no?, con la idea de volver a mostrar, ¿no?, lo que está sucediendo en Grecia. En un principio la caravana saldrá el día 16 desde Barcelona, ¿no?, que saldrán todos los grupos de autobuses del estado desde allá. Se hará un recorrido por diferentes puntos de Europa con diferentes paradas y la idea es llegar a Grecia, y en Grecia sobre todo es mostrar la solidaridad de los diferentes pueblos con Grecia, que se está comiendo el marrón de Europa, que está haciendo de tapón para nosotros y de cárcel para que no veamos cómo estamos tratando a la gente que está llegando a Europa, ¿no? Y sobre todo, pues eso, volver a mostrar a la gente, ¿no?, que hay 52.000 personas varadas, aparte de la gente que ya está en Turquía, la gente que hay en Siria, ¿no?, que hay 11 millones de desplazados y que ya hoy creo que se hablaba que en el 2005 hemos superado la gente desplazada por guerras y por diferentes tipos de historias, supera ya a la población de España, Portugal y Dinamarca junta, y a, bueno, es un poco denunciar estas situaciones.